Aquí alrededor estamos de 1.200 pescadores. Cuando hay una alta productividad, así se duplica la actividad. Las algas se exportan a la parte de Asia, Japón, Corea, China y otros países del continente asiático. El chanque, la lapa, los pulpos, se exporta como a los continentes de Europa y la parte de Norteamérica. Nosotros reconocemos y sabemos de que también se está atentando contra nuestro medio ambiente, y los hermanos pescadores lo saben muy bien también, cómo están dañando el ecosistema de nuestro litoral. El salario de los trabajadores mineros es uno de los más miserables acá en el Perú. Ser en los hechos una colonia casi a la usanza antigua, ¿no? Hasta para la construcción del hospital en Marcona tenemos que pedirle permiso a la Shoguan para que ellos nos den el terreno para construir. Esa es la realidad. Parece increíble que teniendo acá tres parques eólicos no podamos contar aquí en Marcona con la energía, o sea, ni siquiera un foco podemos prender. Lamentablemente, seguimos todavía dependiendo de la voluntad de Shogun para abastecernos de agua potable. Las viviendas de los trabajadores son aquellas que dejó el Estado cuando eran Hierro Perú. No ha hecho ninguna inversión adicional a la empresa. ¿Dónde está el dinero de la minería? ¿Dónde se refleja?